buenas noches. Damos inicio a una nueva entrega de Lenis García Opiniones. Siempre feliz de que nos acompañes y agradecida de Dios del privilegio de poder compartir con cada uno de ustedes. Vamos a conversar acerca del proceso en torno a los miembros de la Cámara de Cuentas y de todo en cuanto al aspecto legal que envuelve este proceso, valga la redundancia, y para analizar cada detalle desde el punto de vista técnico-jurídico, conversamos con el abogado experto en Derecho Administrativo, Manuel Fermín Cabral, con quien desmenuzaremos todos los puntos de interés en torno a este proceso, el allanamiento, su legitimidad, entre otros puntos a evaluar. Por supuesto, también presentamos nuestros segmentos estelares con informaciones puntuales y de mucho interés sobre el tema que abordamos. Así que antes de dar inicio a esta entrega, quiero invitarles a que sigan nuestras redes sociales, como pueden ver en pantalla, @LenisOpiniones, y mis redes sociales personales, Lenis García G. Acompáñame. Bueno, tenemos el honor de recibir una vez más a nuestro amigo Manuel Fermín para hablar sobre estos temas jurídicos que recientemente han calado en la opinión pública y también han sido objeto, se han ganado, ¿no?, toda la atención de la sociedad dominicana. De verdad que es un placer recibirte. Bienvenido una vez más a Opiniones. Gracias, gracias, Lenny. Para mí es un verdadero honor estar contigo aquí y con los amigos televidentes en un programa, pues, tan interesante, pero un programa también que se hace con mucho rigor, ¿no? De modo que está de más felicitarte nueva vez por esta interesantísima oferta que tú le ofreces a los dominicanos. Muchísimas gracias. Bueno, si buscamos, ¿verdad?, en el cóctel de abogados especialistas en materia administrativa, sin lugar a dudas que tu nombre destaca. Y gracias, queremos en el día de hoy evaluar todo este proceso en torno al proceso, valga la redundancia, que se sigue contra los miembros de la Cámara de Cuentas. Pero de una manera también instructiva, informativa, para que la población y la audiencia se pueda formar una opinión con carácter y un poquito más técnica. Claro. Vamos a comenzar primero con las funciones que tiene esta institución, la Cámara de Cuentas, que es una institución que la Constitución de la República le otorga rango constitucional, independencia, autonomía en todos los aspectos. ¿Cuáles son las funciones fundamentales de esta institución y las diferencias con las funciones, por ejemplo, de la Contraloría General de la República? Muy bien, esa es una excelente pregunta, Lenis, y ciertamente es uno de esos aspectos que quizá no se ha discutido, ¿no?, a nivel de lo que es la opinión pública, y por eso se dan muchas confusiones, ¿no?, y a veces opiniones ligeras. Y opiniones ligeras sobre todo. Entonces, lo primero es decir que la Cámara de Cuentas, que algunos han llamado, ¿no?, sarcásticamente Cámara de Cuentos, yo nunca me he inscrito en esa línea, pero bueno, ahora a propósito de las imputaciones que se hacen, pues este tipo de cosas salen, ¿no? Pero la Cámara de Cuentas es uno de esos órganos denominados órganos constitucionales extrapoder, ¿no? Es decir, que tienen una autonomía reforzada desde la propia Constitución, precisamente para garantizar una mayor independencia, una mayor autonomía en sus funciones, que son muy importantes y que históricamente incluso han sido, según la doctrina ha señalado, consustanciales al mismo régimen democrático, porque la Cámara de Cuentas es una institución centenaria, diríamos. Surgió prácticamente con la República. En otros países se habla del Tribunal de Cuentas. Hay que hacer la distinción entre lo que son los llamados órganos propiamente constitucionales extrapoder y aquellos órganos o entes públicos con relevancia constitucional.
Estos últimos pueden estar mencionados en la Constitución, pero no adquieren la categoría de un órgano constitucional extrapoder, aquellos que no pueden adscribirse en principio a ninguno de los tres poderes que históricamente se han visto, ¿no?, desde el Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Por eso la denominación de extrapoder. Algunos órganos, desde mi perspectiva, que tienen relevancia constitucional, pero que no alcanzan esa categoría, por ejemplo, el Banco Central. Pero en el caso de la Cámara de Cuentas, pues la doctrina jus publicista siempre ha apuntado que para que un organismo público pueda alcanzar esa connotación de ser un órgano extrapoder, pues es porque sus funciones, en este caso la de la Cámara de Cuentas, que tienen que ver con la transparencia, con la rendición de cuentas, con el control de la gestión financiera del Estado y los procesos administrativos, es una función que va de la mano con la preservación, con la garantía del orden democrático. ¿No? Esa es la característica principal que se señala para que la Cámara de Cuentas pueda alcanzar esa categoría, al igual que, por ejemplo, la Junta Central Electoral, al igual que ahora el Tribunal Constitucional o el Tribunal Superior Electoral, para citar dos casos. El tema del control. Control externo. Exactamente. El tema del control en la Constitución Dominicana, tenemos un control externo y un control interno. El control externo es el que ejerce precisamente la Cámara de Cuentas, mientras que el control interno es el que ejerce la Contraloría General de la República. Es así, eso es que, importante. Que pertenece y está adscrita en el orden burocrático o organigrama, claro, al Poder Ejecutivo. Al Poder Ejecutivo. A diferencia, está bajo la sombrilla, entonces, del Poder Ejecutivo. De la Cámara de Cuentas, que es extrapoder. Exactamente. Por eso se puede perfectamente concluir que la Cámara de Cuentas es un organismo muchísimo más poderoso que la Contraloría en términos de prerrogativas, porque el alcance de sus prerrogativas son aún mayores que en términos de los sujetos pasivos que pueden recibir la fiscalización de la Cámara de Cuentas, que la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República no puede auditar, por ejemplo, fiscalizar las actividades, por ejemplo, de la Cámara de Diputados o incluso de los municipios, aunque la ley dominicana así lo establezca. Eso obviamente es contrario a la Constitución. Son leyes que fueron antes de la Constitución del 2010, que reforzó, por ejemplo, la autonomía de los ayuntamientos. Pero en definitiva, eso le compete a la Cámara de Cuentas. Ameritando una revisión oportuna. Exactamente, claro. Eso sí le compete a la Cámara de Cuentas, ¿no? Incluso el Tribunal Constitucional llegó a sostener que la Cámara de Cuentas podía auditar o fiscalizar hasta los concesionarios del Estado Dominicano en tanto que administran fondos públicos, y ahí también se incluyen a los partidos políticos. Y los contratistas también, según establece incluso la misma Constitución. Claro, porque el tema de la Cámara de Cuentas no es un tema de una actividad ulterior únicamente, que examine la actividad ulterior de las administraciones, incluso puede preventivamente verificar, investigar, al igual que la Contraloría General de la República. Lo que pasa es que la Contraloría, que aquí históricamente se ha asociado a admitir el tema de los pagos, a autorizar los contratos, pero realmente la Contraloría puede ser casi exactamente lo mismo que la Cámara de Cuentas, solamente que específicamente en el ámbito del Poder Ejecutivo. Del Poder Ejecutivo. ¿No? Pero, en definitiva, el tema de los pagos es básicamente porque es una de las funciones o de los ámbitos de competencias que la Constitución le establece como primordiales. Exactamente, claro. Y a veces es probable que esta sea de manera exclusiva la función que en lo práctico más énfasis haga esta institución. Así es. Sin lugar a dudas. Decías, y me llamó la atención a propósito de unas declaraciones del presidente de la República, que la Contraloría no puede auditar las funciones y el desempeño financiero de instituciones que pertenezcan a otros poderes. Claro. Y el presidente de la República recientemente anunció que la Contraloría iba a realizar auditorías a cada una de las instituciones públicas. ¿Cuál es tu parecer en torno a esta decisión? No sin precedentes, sí, porque sí se había, claro, hecho anteriormente, pero cuando la Cámara de Cuentas, de hecho, estuvo cargada, que también manejaba los aspectos como Tribunal Superior Administrativo. Sí, claro. Sí. Entonces, tu parecer técnico y claro,
personal con relación a esta medida? Hay que ver, la Contraloría tiene prerrogativas fiscalizadoras. Puede realizar actividades de fiscalización, de auditorías, de informes especiales, tal cual lo realiza la Cámara de Cuentas. Sin embargo, no puede alcanzar todo. Y también hay que ver que ningún supuesto puede sobreponerse a lo que serían los informes o los actos administrativos que determinen tal o cual hecho de la Cámara de Cuentas. Hay que recordar que la Cámara de Cuentas, bueno, que tiene una ley orgánica, no es una ley orgánica, pero es la ley que rige la organización de la Cámara de Cuentas, digo porque en el 2004 no había leyes orgánicas. Esa ley, la 10-04, establece en el artículo 45, de hecho son esas primeras legislaciones que establecieron la llamada presunción de legitimidad de los actos emanados de la administración pública y que seguirían teniendo esa presunción de que son realizados conforme al ordenamiento jurídico hasta tanto la Cámara de Cuentas emitiera una auditoría o un informe especial. La Cámara de Cuentas puede hacer básicamente tres tipos de informes, hay que decir. Está el informe financiero, que es el más simple, vamos a decir, el que menos contingencias, vamos a decir, de penales se derivan para un funcionario o para una administración. Está el informe de gestión y está el informe especial que determina indicios de responsabilidad penal, que es el que verdaderamente debería erigirse como la prueba fundamental en los casos de corrupción administrativa. Pero bueno, no es que la Contraloría no pueda levantar también hechos que a la luz de la libertad probatoria que rige en el derecho penal, pues puedan servir también como elementos de convicción en un caso. Eso también es posible a la luz de la ley de la Contraloría. ¿Y qué pasaría en el hipotético caso en que se solapen funciones entre la Contraloría y la Cámara de Cuentas? O en el caso de que haya dos informes, dos auditorías, una realizada por la Cámara de Cuentas y otra por la Contraloría, con informaciones divorciadas, con diferencias importantes, ¿cuál de las dos entonces se va a anteponer a la otra? O sea, ¿cuál sería la que debe de tomarse como criterio determinante ante un proceso, por ejemplo, judicial? Es un caso prácticamente de laboratorio, muy, muy interesante. Ahí habrían un par de cosas interesantes de destacar. Número uno, el tema de la competencia que tendría la Cámara de Cuentas a la luz de la Constitución, pero también me parece a mí se podría hablar un tema hasta de jerarquía, ¿no? Por esto de la naturaleza como órgano constitucional extrapoder, ¿no?, de la Cámara de Cuentas. Y esto último, ¿no?, también de que esa presunción que ahora se le llama de validez de las actuaciones de los funcionarios del Estado Dominicano, pues que solamente se derrumbe con ese informe de la Cámara de Cuentas, pues eso supone, me parece a mí, que deberían tener más relevancia a la luz del ordenamiento los informes o las resoluciones que emite la Cámara de Cuentas. Obviamente que hay un problema muy grande que se da porque precisamente de lo que se trata ahora, de la imputación que hace el Ministerio Público de obstrucción de justicia, y obstrucción de justicia puede ser perfectamente esto de maquillar, como supuestamente se le imputa a las actuaciones de la Cámara de Cuentas, ¿no?, para favorecer a funcionarios de turno. Entonces eso supone un problema. ¿Qué hacer en ese caso? Yo particularmente pienso que hay dos cosas ahí. Primero, la posibilidad de impugnar esas resoluciones, porque no son sino actos administrativos, son manifestaciones de voluntad que ejerce la Cámara de Cuentas en el marco de unas prerrogativas que le reconoce el ordenamiento jurídico, o también el procedimiento de lesividad, declaratoria de lesividad, donde por ser nulos, porque los actos administrativos que son el producto de una infracción penal son nulos de pleno derecho, según el artículo 14 de la ley 107-3. Entonces, esa causal de nulidad puede dar pie a una declaratoria de lesividad que pudieran dictar las nuevas autoridades que sean designadas, por ejemplo, en la Cámara de Cuentas. Y ahora justamente que está en este proceso. Claro. Yo no sé cuánto tiempo dure la jurisdicción privilegiada de estas personas, porque en cualquier momento se va a producir el reemplazo de los miembros. Claro, de la bueno, de esa Cuentas. Era una de las preguntas de interés que tenía aquí para conversar contigo. Claro. ¿Hasta qué momento
o si tiene retroactividad por el hecho de que este proceso comenzó y esta investigación, vamos a llamar así, siendo ellos los titulares e incumbentes de esta institución y gozan por mandato constitucional de una prerrogativa especial. Sí. Entonces, inmediatamente inicia este proceso. Vamos a suponer que en el próximo mes ya se conforma, de conformidad con la ley, entran los nuevos incumbentes de la Cámara de Cuentas. Entonces, ¿qué pasaría con esta jurisdicción privilegiada? Si el proceso comenzó, ¿debe seguir su curso por ante la Suprema Corte de Justicia, que es el órgano competente, o debe entonces este proceso enviarse a la jurisdicción ordinaria? La jurisdicción privilegiada favorece únicamente al funcionario que esté... ¿Aplica el indubio por reo en este caso? Sí, siempre la aplicaría, pero más allá de eso, la jurisdicción privilegiada debe cesar inmediatamente. El servidor público deja de ostentar esa posición por la cual recibe ese tratamiento especial, ese fuero privilegiado, le llaman aquí, que en algunos casos, en algunos países, por ejemplo en España, se ha discutido la necesidad de que exista un privilegio para los legisladores, por ejemplo, en el caso de los parlamentarios españoles. O sea que se discute mucho de que, como la Constitución habla de que condena todo privilegio, ¿por qué hay un privilegio para los servidores públicos? Es un punto para otro programa, para otro incluso programa, porque ahí entra un derecho fundamental, que es la igualdad de todos ante la ley. Entonces hay una contradicción en la propia Constitución. Exacto, entonces es una contradicción, porque hay una escala que se da, ¿no?, para ciertos servidores públicos, incluido el presidente, los legisladores, los jueces de la Suprema Corte, etcétera, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver con la celeridad que ameritan estos procesos. Un funcionario en funciones, evaluarse, hay que destituir si no, si es culpable o no, para que no afecte la administración de esa institución. La idea de eso, Lenis, era de que esos funcionarios tan trascendentales para el Estado y su funcionamiento fuesen juzgados por la más alta instancia, ¿no?, del Poder Judicial, en este caso la Suprema Corte, de una forma... Obviamente pensando que los jueces de la Suprema Corte son los más competentes en razón de su experiencia, de los requisitos que se requieren para integrar una Corte Suprema. Pero estos son cosas que obviamente... Pero yo creo que hay un tema de celeridad del proceso también. Pudiera verlo, porque sí, porque claro, al evitar la jurisdicción ordinaria, ¿no?, las instancias, apelación... Recuerda que la Suprema Corte, el Pleno de la Suprema Corte, justamente en el caso de Odebrecht, resaltó ese aspecto de la pérdida del derecho al doble grado o del recurso de apelación que tendría el imputado sometido a una única instancia. Es decir, que aquí, de alguna manera, la Suprema Corte con ese fallo revolucionó por completo el tratamiento que históricamente se le había dado a la jurisdicción privilegiada y a la única instancia, ¿no? Para dar paso, primero, reconociendo un tema que era muy interesante, de que un ciudadano común no debería perder la posibilidad de recurrir tanto en apelación como también en casación, producto de que él de repente lo vaya acompañando a un funcionario, ¿no? Y ahí la Suprema Corte interpretó el ordenamiento utilizando la Convención Americana para favorecer a las personas que no perdieran esos derechos, ¿no?, producto de esa relación que en un proceso que estén involucrados con un funcionario que tenga la jurisdicción privilegiada. Hay que ver todas esas cosas. Fermín, Manuel, tenemos que hacer una pausa. En breve regresamos con más en Opiniones. Gracias por continuar en Opiniones. Recuerden nuestras redes sociales, @LenisOpiniones y @LenisGarcíaG. Y aquí seguimos conversando sobre este caso sin precedentes en algunas cosas que vamos a hablar, pero con muchos precedentes con relación a la crisis de credibilidad que recurrentemente e históricamente ha sufrido esta institución. ¿A qué tú crees que obedece que la Cámara de Cuentas siempre ha sido una institución cuestionada en cuanto al cumplimiento y efectividad
en el desempeño de sus funciones? Mira, yo creo que el tema de la altísima intervención político-partidaria, pues, la ha afectado. Yo creo también hay que ver la idoneidad de quienes también históricamente han integrado ese organismo. Muchas veces se le dio preponderancia a los abogados por el hecho de que también la Cámara de Cuentas, como tú bien decías, también fungió como Tribunal Superior Administrativo durante un buen tiempo, casi prácticamente 60 años. Entonces, eso fue, imagínate, poniendo, ¿no?, en entredicho cómo ese organismo también tenía las veces de Tribunal Superior Administrativo. Y bueno, juez y parte. Exacto. Y también esa cultura tan arraigada en República Dominicana de la impunidad, ¿no? Porque las funciones de la Cámara de Cuentas, y por eso se le llama de cuentos, son tan importantes, tan trascendentales. La Cámara de Cuentas puede establecer la llamada responsabilidad administrativa, ¿no?, el producto de la auditoría, de la fiscalización que realiza, y determinar que un funcionario incurrió en prácticas contrarias al ordenamiento jurídico, y eso pues pudiera generar incluso la posibilidad de condenarle en responsabilidad patrimonial. Permite incluso, con el levantamiento de esas faltas que comete un funcionario, permitiría que hasta el Estado, ya sea de esa negligencia o la falta intencional que cometa el funcionario, pueda repetir por los daños que le cause al Estado, por ejemplo, una compra irregular que se realice, necesaria. Yo siempre hablo de que a veces una cucaracha es fácil de matar con un zapatazo, como se dice, pero a veces los dominicanos buscamos una bazuca para matar a una cucaracha, ¿no? Y entonces ahí se gasta muchísimo, se destruye todo, pero es para rehacerlo y para... Claro, entonces, con otras intenciones. Con otras intenciones. Entonces esas cosas, la Cámara de Cuentas perfectamente pudiera determinarlas y de alguna manera coadyuvar a que el Estado pueda ser resarcido. Ahora tiene la función, hay que decirlo, de administrar todo ese régimen de las declaraciones juradas, producto de la ley 311-14. Vemos fortunas injustificables, no las que se declaran, porque el problema no son las que se declaran, son las que muchas veces no se declaran. Usted ve funcionarios que declaran 20 o 30 millones de pesos, sin embargo usted ve que en una única villa que tienen en un, qué sé yo, un determinado complejo turístico del país vale muchísimo más de eso, o que los hijos se da en ambas fortuna. Se da en ambas dimensiones, o muy alteradas, claro, sí, o muy bajas, que tú dices, o sea, claro, a veces se abultan para entonces salir. Como una persona que tiene, por ejemplo, años, claro, en la función pública, tiene, claro, una declaración de 6 millones de pesos. Exactamente. O sea, cuando cualquier apartamento en cualquier zona, claro, te cuesta, claro, por encima de los 3, claro, millones de pesos. Exactamente, exactamente. Estas son tantas cosas, ¿no?, que la Cámara de Cuentas ha venido sobrellevando para cargar todo ese peso de la falta de credibilidad, ¿no?, y de que de alguna manera no se ha sabido aquí que pudieran darle la mano a X personas. El tema de Brecht yo creo que marcó un antes y después, debo decir, porque la verdad es que aquí las imputaciones del caso de Brecht, que son bastante cuestionables también, pero ya eso es otro programa, cuando uno las ve en perspectiva, bueno, todo ese tema que se pedía de las sobrevaluaciones, pero nada de eso está en ese expediente de Brecht, por la única razón de que eso supuestamente se le encargó a la Cámara de Cuentas de hacer esos levantamientos para que no sea de un simple alegato decir que hay una sobrevaluación, sino con una prueba contundente, soporte, ¿no?, técnica. Exactamente. Entonces, son de las cosas, ¿no?, que insisto, históricamente han venido minando la confianza de los dominicanos y las dominicanas en una institución como esa. ¿Qué tan fuerte o débil tú evalúas, en lo que conoces, el expediente, uh-huh, acusatorio en el caso de Brecht? Bueno, ese es un expediente que yo he dicho que fue prácticamente manipulado para hacerlo
yo diría que simpático a un grupo de poder que se mantuvo en el gobierno durante los últimos 8 años antes de instalarse esta nueva administración, porque del 2012 hacia adelante no había prácticamente nadie, todo fue del 2012 hacia abajo. Entonces, eso sumado a otras cosas, como usted ve, por ejemplo, que se le imputa a una persona que cometió un soborno, pero entonces no hay manera de usted establecer el soborno, o no se quiso, yo diría, porque era muy fácil poner a declarar a esos testigos. No testigos que oyeron que otro dijo, no, las personas que estaban ahí, que fueron los que supuestamente dieron las delaciones, esos eran los que tenían que venir aquí para aclararlas, y no un simple papel, una copia fotostática, que es lo que hemos visto, donde fríamente se dicen, no, que yo creo y me parece, no estoy seguro, pero creo que el dinero que se le daba a fulano era para tal cosa. O sea, eso no puede ser un expediente acusatorio, y no es lo que la sociedad estaba esperando. Entonces después hacemos una acusación de que se incrementaron las fortunas y que entonces ahí está el soborno. No, eso no se puede deducir así. No se infiere de que el soborno está así. Y partiendo de esos señalamientos, ¿cuáles son tus expectativas en torno a los resultados de este caso? Bueno, mis expectativas es que bueno, no sé por qué el Ministerio Público actual ha hecho una apuesta tan grande con ese expediente. Me parece que es un error, es un producto, un engendro de la administración pasada que no debió quizás recibir este... Obviamente hay que seguir las cosas, yo creo que sí, la continuidad, pero no creo que las expectativas sean muy buenas para esa acusación, no al menos si la ponderación de los elementos de prueba que yo al menos he podido ver, y debo decir que en algún momento formé parte de esa barra de defensa ya hace mucho tiempo, pero bueno, sí, lo que conservo y lo que pude ver en los inicios, pero también cuando pude ver la acusación y la solicitud de medida de coerción, pues se parecen mucho. O sea, no hay nada, un elemento nuevo que pueda cambiar drásticamente aquella apreciación que oportunamente hiciera la magistrada Miriam Germán Brito sobre ese expediente. Ella es la que advierte que con lo que había ahí era muy poco lo que podía hacerse, de manera que... En el caso del proceso de la Cámara de Cuentas, uh-huh, hay muchas opiniones encontradas, sobre todo por el proceso de allanamiento inédito, sin precedentes en el sistema jurídico y político, hay que decirlo, claro, porque tiene ambos componentes, claro, en nuestro país. Claro. Y partiendo de esto, se genera inquietudes sobre si procedía el juicio político que establece la Constitución, claro, o, en su defecto, un proceso penal que de conformidad con el artículo 154 de la Constitución, claro, es una atribución exclusiva que, uh-huh, tiene la Suprema Corte de Justicia, de lo que hablábamos anteriormente, claro, para perseguir acciones fraudulentas, delictivas, de ciertos funcionarios de categoría constitucional, claro, citamos al presidente de la República, vicepresidente, ministro, viceministros, incluyendo los jueces o miembros de la Junta Central Electoral, de la Cámara de Cuentas, etcétera. Claro. ¿Tu parecer, juicio político, o entiendes que lo oportuno en este caso era lo que se está haciendo? Yo creo que lo oportuno es justamente lo que se está haciendo. Ya esa discusión de que si procede primero un juicio político, no, eso no es una discusión nueva en el país. Yo recuerdo que eso se discutió en el caso de Jorge Blanco. Obviamente tú no habías nacido ni pensabas nacer ni siquiera. Porque, pero la historia está ahí. Y eso se discutió en el caso de Jorge Blanco, y en el caso actual, ¿no?, del estado actual de la legislación, pues no tendría sentido tener una jurisdicción privilegiada si antes hay que tener un juicio político. Un juicio político que va a tener por finalidad o por objeto, tendría siempre, la destitución del funcionario electivo. Entonces, si se destituye el funcionario electivo, la jurisdicción privilegiada no tendría ningún sentido. Se pierde. Entonces, la idea de la jurisdicción privilegiada es para ese funcionario que goza todavía de,
de la vigencia del reconocimiento oficial como tal, como funcionario. Entonces, el juicio político tiene otro objeto. Me parece que está más orientado a los funcionarios electivos, algunos de los cuales tienen la inmunidad parlamentaria, por ejemplo, y que de la única manera de usted sacarlo de su cargo es eso. Ahora, sí, bueno, hay un proceso en curso con el ex senador, que mientras estaba siendo imputado por el caso de Brecht, claro, tenía la inmunidad parlamentaria. Y de hecho sí es común o es más lógico suponer o entender que producto de una infracción penal que se verifique y que se sentencie, ¿no?, mediante un órgano jurisdiccional, se produzca luego una destitución de un juicio político, que prácticamente tendría todo ya reconocido, es decir, se reconoce la falta grave de la que habla la Constitución y entonces se convocan las cámaras legislativas para proceder al juicio político. Pero insisto, ¿no?, yo creo que lo que se está haciendo no es per se contrario al ordenamiento jurídico, es posible. El control que sí se exige en actuaciones como esta, de esos allanamientos, esas intervenciones que hace el Estado, ¿no?, en la privacidad, en principio, de las personas o en las oficinas de entidades con esta naturaleza, es la proporcionalidad. Es decir, quizá uno pueda cuestionar que se llevaran tantos documentos, a lo mejor, o sea, tantos como para frenar, por ejemplo, las funciones de ese organismo. Eso sí pudiera ser algo que se califique como contrario al ordenamiento jurídico en ese aspecto de la proporcionalidad, como derivado de la razonabilidad. Pero luego de eso, hay un tipo penal que está en la ley orgánica del Ministerio Público, la obstrucción de justicia. Eso era algo que se discutió en un momento, algunas personas decían que no existía, porque obviamente si lo buscaba en el Código Penal no iba a aparecer. Pero la ley orgánica del Ministerio Público sí lo estableció. Y bueno, y hay que decir que ese es otro precedente, porque también es la primera vez que se persigue a un funcionario por obstrucción de justicia, al menos esa obstrucción que establece ahí la ley orgánica del Ministerio Público, la 133 y 111. ¿Tú crees que se justifica esta acción? ¿No tenía el Ministerio Público otra alternativa que no fuese esto? Y lo digo porque evidentemente hay un daño institucional a esta institución, que dicho sea de paso, se encuentra ahora mismo en un proceso de evaluación para elegir a los nuevos miembros. Pudo haber, sí, otras formas, pero hay que ver también. Hay que tener contacto con el expediente para entenderlo, porque, claro, yo sí veo que se le pueden requerir informaciones sobre un expediente y ha de mandarse completo, pero a lo mejor los fiscales vieron, por ejemplo, por declaraciones de testigos, que habían cosas de las que le habían enviado desde la Cámara de Cuentas que faltaban, que habían omisiones, por ejemplo. O sea, imagino que eso se podrá acreditar en un momento determinado, porque igual creo que las autoridades actuales del Ministerio Público merecen todo el respeto y se han ganado la confianza de la ciudadanía, ¿no? Sobre todo por la presencia de la magistrada Miriam Germán Brito, que le imprime, ¿no?, un sello de confianza, de tranquilidad, si se quiere. Obviamente hay que cuidar las persecuciones desbordadas, las persecuciones emotivas, persecuciones desviadas, hay que cuidar eso, ¿no? Y el Ministerio Público es garante de eso, de la objetividad, de la independencia, eso como valores que tiene y principios también que se le endilgan, que debe cumplir a la luz de la ley orgánica del Ministerio Público y de la Constitución. Entonces, insisto, hay que ver el expediente, hay que entender si en efecto hubo, por ejemplo, dilaciones en la entrega de la información, hay que ver eso, ¿no? Y hay que ver si se les requirió y no se mandó por completo y si ellos tenían la posibilidad de comprobar que en efecto no se envió completo un expediente de X auditoría. Eso habría que evaluar. Sí, son muchos elementos, sí, ciertamente. Sí, muchas aristas. Bueno, vamos a ver ahora qué nos presenta Starling en Los 5 Más y regresamos luego de la pausa.
El Día Internacional de la Mujer se celebra cada 8 de marzo. Otro eslabón de una lucha que tiene esta fecha de referencia a momentos marcados por movilizaciones de protesta y tragedias. Esta semana en Los 5 Más presentamos 5 hitos y momentos sucedidos un 8 de marzo en favor de la igualdad. En el puesto número 5, un 8 de marzo de 1857, unas 20.000 costureras y activistas en huelgas marcharon por las calles de Nueva York para reclamar igualdad de derecho con los varones y mejores condiciones de trabajo, entre ellas, que se les permitiera un descanso para amamantar a sus bebés. En el cuarto lugar, en 1908, un 8 de marzo, un centenar de trabajadoras murieron calcinadas en el incendio de la fábrica de Cotton Textile en Nueva York, en un siniestro probablemente provocado por sus dueños, quienes se acusaron de haberlas encerrado para impedir que se sumaran a una marcha de protesta. En el tercer lugar, según una referencia histórica, un 8 de marzo del año 415 en Alejandría, Egipto, una turba asesinó a pedradas a Hipatia, una filósofa, astrónoma y escritora egipcio-romana, cuya figura representaba a la independencia femenina del yugo masculino de la época. En segunda posición, las mujeres rusas celebraron su primer Día Internacional de la Mujer el último domingo de febrero de 1913. Para esa época, en el resto de Europa, las mujeres ya celebraban el 8 de marzo de cada año para protestar por la guerra o solidarizarse con las demás mujeres. Según una reseña de las Naciones Unidas, las rusas se incluyeron al 8 de marzo a partir de ahí. Y en primer lugar, en 1972, la ONU declaró el año 1975 como Año Internacional de la Mujer y pidió a los países invitados a sumarse a la celebración y cada 8 de marzo conmemorarlo igual. Hasta aquí Los 5 Más. Seguimos con más en opiniones. Bueno, se acerca la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y siempre oportuno presentar informaciones de interés sobre estos temas. Pero volviendo a lo relativo al caso de la Cámara de Cuentas, son muchos los tópicos que abordar. Sí, claro. A mí me llamó mucho la atención unas declaraciones del doctor Francisco Álvarez, cariñosamente Pancho Álvarez, ¿no? Sí. Donde él decía, voy a leer brevemente, de que en el futuro se pudiera utilizar esta vía para amedrentar a órganos de naturaleza constitucional. Es decir, él hace una reflexión, indica, según recoge un medio escrito, que es un proceso legítimo porque contó con el requisito previo, cumplió el requisito previo de una autorización judicial. Claro. El artículo que citábamos anteriormente de la Constitución, si bien es cierto que prevé la posibilidad de un juicio político, no es menos cierto que al establecer dentro de las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia, claro, darle competencia para perseguir penalmente a los miembros de la Cámara de Cuentas, sabemos que fue una acción legítima. Ahora bien, es correcta, se justifica, es prudente. Y esta reflexión que él hace a futuro, ¿cómo pudiera esto afectar hasta la, si se puede decir, el grado de solidaridad, la gobernanza y los procesos entre las instituciones? Sí, eso indudablemente que siempre una prerrogativa que se ejerza de forma desviada puede dar pie, puede dar traste con cosas como esas, ¿no? Como una interpretación como esa. Y esto de la desviación de poder que los administrativistas estudian mucho desde aquella decisión histórica del Consejo de Estado francés en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, donde pues se enjuiciaba que la actuación de la administración, pues en principio se veía que era conforme al ordenamiento. Ahora, lo que pasa era que el móvil de la misma
sea, era un móvil desviado. Se había hecho con la finalidad de beneficiar a alguien o perjudicar dolosamente a alguien, pero en principio parecía que todo estaba bien. Y de alguna manera, dice la doctrina, por ejemplo, la doctrina argentina, hablaba el doctor Alejandro Pérez Huarle, que recuerdo una cita que él decía de que la desviación de poder era el primer indicio de la corrupción, o el primer vestigio, decía él, de la corrupción. Entonces, aquí, bueno, si se demuestra, por ejemplo, que la Cámara de Cuentas actuó de forma desviada, o sea, para justamente favorecer determinados intereses políticos partidarios, pues evidentemente que tampoco podemos soslayarlo y caer en la misma lógica, ¿no?, de la impunidad. Pero siempre tenemos que hacer las cosas con cuidado, porque esa misma desviación de poder se puede dar en la persecución penal. Y en el futuro, hoy felizmente hay personas de mucho reconocimiento en su trayectoria. El buen amigo Wilson Camacho es una persona que siempre se ha destacado y es un ejemplo de superación en cómo ha crecido dentro de la institución, dentro del Ministerio Público. Pero bueno, pero mañana eso no quita que pudiera venir otro, ¿no?, y que en una forma de retaliar, entonces actúe de la misma manera, ¿no? No para las maquillaciones para beneficiar o generar impunidad, a lo mejor maquillaciones para generar una persecución penal, a lo mejor adulterada. O sea que todo en exceso es malo en la vida, como se dice. Claro, ¿no? Es muy complejo realmente. Es un tema complejo. Tu sí. criterio profesional en torno, ¿cuál sería tu opinión particular sobre este allanamiento que se le realizó a la Cámara de Cuentas en las circunstancias actuales que vive el país, que vive este mismo órgano, y tomando en cuenta que sus miembros están siendo, hasta lo que sabemos, investigados? Mira, yo creo que lo que pudiera imputársele al Ministerio Público quizá como una inobservancia es a lo mejor esas declaraciones. Obviamente son temas públicos, las personas requieren información, los medios de comunicación están buscando información. Como digo, quizás pudo haberse reservado un par de cosas. Sí, es difícil a lo mejor llegar a la conclusión de que hubo tantos elementos probatorios recopilados ahí. Pero hay que esperar, ¿no?, a que el Ministerio Público presente un requerimiento conclusivo, una acusación. Bueno, inicialmente presentará a lo mejor una solicitud de medidas de coerción en lo que se vislumbra, y ahí uno verá qué tan grave, de qué tanta envergadura sería el resultado de ese allanamiento. Pero indudablemente que por lo novedoso que es todo esto, de ir a una oficina pública, porque no es que van a sus pero casas. Pero no a cualquiera, con rango, ¿no?, constitucional. Exactamente, a un ente u órgano. Que el mismo Ministerio Público está sujeto a supervisión, sí, claro, de la Cámara de Cuentas. Exactamente, y pudiera generar un choque de trenes aquí. Claro. En ese aspecto, sí, hay que tener cuidado, hay que esto no se convierta, ¿no?, en una práctica recurrente. Pero también, insisto, no debe haber impunidad. Si esos miembros de la Cámara de Cuentas, como decía un expresidente, metieron la pata, pues bueno, tendrán que responder por eso. Y de hecho hay un tipo penal que, insisto, está en esa ley orgánica del Ministerio Público, que obviamente está ahí por algo, entonces debe utilizarse. Pero obviamente apunto, destaco, resalto más bien que hay que tener cuidado con la desviación, con la posibilidad de que en el futuro no se generen persecuciones desviadas, y no se trate únicamente de maquillar. El maquillaje se puede dar en todo, ¿eh? O sea, incluso yo soy testigo de que el Ministerio Público en el pasado maquilló persecuciones. Sí, ¿cómo cuál? Entonces, bueno, yo he hablado que el caso de Odebrecht, por ejemplo, es una persecución maquillada, porque hubo personas que no están, que debieron estar. O sea, eso es maquillar también, ¿no? Entonces, ahí es que está. Pero hay certeza de cuáles personas debieron estar y no están. Bueno, ¿tienes tú algún conocimiento de eso? Evidentemente, lo que sí es cierto es que donde debió haberse ido a buscar esa información nunca se quiso ir.
Entonces eso sí es una prueba, me parece a mí contundente, de una maquillación, porque hay también responsabilidad por omisión. Nunca se fue a Brasil, nunca se quiso ir a Brasil. Y el procurador pasado no interrogar. Fue a Brasil una vez. Bueno, me parece que no sé a qué habrá ido, porque evidentemente de allá no trajo nada. Otros países sí encontraron muchas cosas, distinto a lo que pasó en República Dominicana, donde, reitero, del 2012 en adelante fue todo un paraíso, ¿no? No pasó nada, fue todo bien, Punta Catalina fue todo perfecto también, a pesar de que hubo una declaración y un programa contundente de una periodista donde se acreditó que hubo un pago irregular de 39 millones de dólares para sobornar la adjudicación. Ya después, si hay o no sobrevaluación, ya eso es otro tema, ¿no? Porque eso sí es un tema técnico que hay que establecerlo, claro, mediante estudios científicos y eso, pero de que hubo irregularidades en la adjudicación, pues bueno, eso es algo que está ahí. Vamos a ver, a propósito de tu opinión, las reacciones de algunos abogados y personas, figuras públicas, con relación a este proceso. Vemos aquí a Elizabeth Mateo, es abogada y claro, del PRM, por cierto. Ella pregunta, ¿y cómo se sabe eso así a priori? ¿Tan rápido hicieron un análisis financiero o auditoría forense? Pasé muchos años de mi vida estudiando casos de corrupción administrativa, sometiendo personas a PEPCA, estudiando evidencias. Nos tomaba meses el estudio minucioso. Ella hace este análisis por las declaraciones, claro, que hizo, sí, que hizo el magistrado Wilson Camacho. Veamos, sí, otro. Es una declaración del abogado Valentín Medrano, que la recoge un medio escrito donde él dice, lo califica como una puñalada a la institucionalidad, me parece. Esta hay decisión. Que entender en el caso, porque he visto algunas opiniones que evidentemente están pues bañadas de parcialidad, porque ya algunos abogados han salido al frente, ¿no?, a representar a la Cámara de Cuentas. Eso también obviamente hay que entender. La Cámara de Cuentas va a defenderse y tiene que defenderse, ¿no? Y es lo propio que haga de esto. Yo también es un creo derecho que, le que es un derecho que le asiste. Pienso que hay un tanto, ¿no?, de todavía hay mucho de tremendismo en todo, porque no sabemos lo que realmente se encontró. Hay que darle un voto también de confianza y la duda le favorecería en el caso del Ministerio Público, pero sí, ciertamente, no veo yo la necesidad de que se haga esa afirmación tan tajante, de que al término de esa diligencia probatoria se tuviera que hacer esa afirmación tan tajante. Sí creo que pudo haber sido una exageración, pero de que bueno, un hecho. Bueno, estás entonces en sintonía más o menos con el análisis que hace Elizabeth Mateo. Sí, que lo hablábamos anteriormente. En cierta manera. Puede ser que en el momento también los periodistas lo abordaran en un momento, claro, que no había definido, claro, que iba a opinar. Pero, eso puede pero pasar. Igual puede, insisto, tendríamos que ver la documentación porque pueden existir cosas que estuvieran ahí sobre la mesa. Y que no conocemos. Que no conocemos. Vamos un papel, a ver, que, vamos a ver otra opinión, ¿no? Creo que estaba en pantalla, exacto. José Monegro es periodista, es abogado. Buen amigo. Tiene que ser muy fuerte lo que encuentra el Ministerio Público en la Cámara de Cuentas para justificar la intervención de una instancia constitucional que es la llamada al control en la administración del Estado. Ojo, este comentario no implica defensas ni condenas. Sí, sí, es un comentario ajustado, ¿no? Muy equilibrado. Muy equilibrado y tiene, lleva mucho de razón como periodista al fin que es y con mucha experiencia. De eso se trata, ¿no? Yo también debo recordar que no fueron uno o dos los interrogatorios a los cuales fueron sometidos los miembros de la Cámara de Cuentas. O sea, si vamos a hablar de intromisión o intervención desproporcional, también tendríamos que ver esos interrogatorios. No sé por qué en ese momento no salió en defensa el presidente de la Cámara de Cuentas, por ejemplo. Hubo interrogatorios, hubo más de dos interrogatorios, tres, cuatro, cinco incluso. Hay unos votos disidentes de una persona que merece mucho respeto y consideración, que es la señora Margarita Melenciano, miembro de la Cámara de Cuentas, que ha hecho 12 votos disidentes en los diferentes informes que se han presentado. Yo creo que de alguna manera eso pudo haber sido el germen, ¿no?,
de muchos de los problemas. No aparece ella dando las declaraciones, solo aparecen tres personas del Pleno, de la Cámara de Cuentas. Hubo excusas que ellos dicen que por motivos de salud. Yo pienso que habría que indagar con la propia doctora Meninciano si ciertamente eso es así. Pero ella salió, recuerdo, muy tranquila de un interrogatorio diciendo que ella no tenía ningún problema con explicar ni rendir cuentas, que eso era propio de los funcionarios, los servidores públicos. Habría que ver eso. Pero lo que sí, que yo en lo personal que conozco de la trayectoria de ella, pues sé que es una persona difícil de usted endilgarle esto de maquillar, ¿no? Porque la palabra ha tomado, ¿no? De alguna manera se ha puesto hasta de moda. Claro, ¿no? Igual que los crustáceos. Sí, el pulpo, crustáceos, el caracol. Y de hecho se le ha dado el nombre de Operación Caracol. Claro. A esto, y es un poco, quizás se dice de que se asocia a la lentitud, ¿no? A las cosas, y hay que recordar esas auditorías de la Cámara de la Cámara de Cuentas del. Pero también leí una declaración que me dio, por cierto, mucha risa. No recuerdo de qué periodista, que decía en su cuenta de Twitter que el pulpo se alimenta de caracol. Entonces, se ha jugado mucho con eso y de verdad sí, que llama la atención porque sí, la sí. Fijación sobre los moluscos, ¿no? Indudablemente. Mira, por último, hay una ley o un anteproyecto de ley a propósito que abordamos de manera breve, justo por el tema que estamos tratando como central, que es el proceso en torno a los miembros de la Cámara de Cuentas. Sí. Un anteproyecto del senador Franklin Rodríguez, me parece, para regular el lobismo en la República Dominicana. Bueno, eso sí sería algo importante. Porque justamente al día de hoy esa práctica no está tipificada como un ilícito, ni siquiera el tráfico de influencias. Bueno, en otros países el lobismo es una actividad profesional como cualquier otra. Altamente regulada, con muchos elementos de transparencia que se le exigen, deberes que se le exigen a quienes se dedican al lobismo, y eso en definitiva redunda en beneficio y de la institucionalidad. Ojo, no quiere decir esto que el tráfico de influencia desaparezca, porque la verdad es que el lobismo, por ejemplo, en los Estados Unidos, que es donde yo diría que tiene la regulación más fuerte o más conocida, eso no ha impedido que grupos económicos influyan de forma desviada en muchas de las regulaciones, legislaciones que salen del Congreso de los Estados Unidos, y siempre ha habido mucha discusión sobre esto, pero la verdad que en República Dominicana sí, se precisa de distinguir lo que es una gestión donde en efecto sí se da, por ejemplo, los abogados hacen muchas gestiones, ¿no? O sea, y a veces un caso no se resuelve yendo a un tribunal, sino se resuelve hablando. O sea, y ahora, por ejemplo, la ley 107-13 sobre el procedimiento administrativo permite la transacción, o sea, para terminar un procedimiento administrativo. Entonces, eso se logra gestionando. Hay personas que a lo mejor se llevan mejor con un funcionario, son mejores vistas por algún funcionario, otros ya no están bien vistos, y ese otro, eso no quiere decir que es un tráfico de influencias, ¿no? O sea, una gestión. Es una gestión profesional. Yo creo que es una buena iniciativa. Y de hecho iniciativa. Los abogados, por lo general, escúchame, Lenis, son los que finalmente ejercen muchos labores de lobismo. En Estados Unidos las oficinas de abogados también se inscriben a veces como lobistas. Esa es la verdad. Claro. Bueno, nos quedaron muchísimos sí, temas. Claro. Espero que puedas visitarnos en lo adelante para con darle seguimiento gusto. También. Al caso Pulpo, que está ahora mismo en los tribunales de la República y que amerita de un análisis, ¿verdad?, certero, así con es. Una voz autorizada como eres tú. Muchísimas gracias por tu receptividad. Ustedes las gracias por acompañarnos cada domingo. Recuerden que aquí la opinión es de todos. Hasta la próxima.